Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que de septiembre del 2020 a mayo de este año se han recuperado alrededor de unos 50.000 nuevos empleos. Para Adilia Salinas, de la Comisión de la Mujer, afirma que esta cantidad de empleos aún no se ve reflejado en el país, por lo que se necesitan más políticas y que haya una estabilidad económica. Si hubiese estabilidad económica en la inversión y también la estabilidad en la economía, pudiera creer yo de generar 50.000 empleos, porque en las maquilas también hay problemas. Hemos visto que se han cerrado algunas empresas, te imaginas de las maquilas que son hasta 100.000 trabajadores. Entonces no sé exactamente pues dónde es que están pues esas innovaciones. No, para nada. Si vemos que lo que sí, cuando miramos el tema del INSS, donde los afiliados, porque cada empresa tiene que afiliarse, ¿verdad?, con sus trabajadores. Y eso ha venido totalmente en detrimento, totalmente el INSS, cómo ha bajado lo que es la caja del INSS. Hay problemas grandes para sostener una empresa. Vos tenés que afiliar a tus trabajadores, pero que haya estabilidad laboral. Y entonces, si de repente, pues sabes que la política del INSS es de que si un trabajador informal por 8 días vos lo afilias y después cerrás el empleo, no hay estabilidad ni en el INSS, pues. Entonces lo veo que no estamos acorde a la realidad. Salinas afirma que en el país debe de haber confianza para que haya una mejor inversión y que se vea reflejado dicho empleo. Para que haya la estabilidad en el país, primero debe de haber confianza, debe de haber armonía, ¿verdad?, en un país, para que puedan invertir. Los inversionistas en un país, tiene que haber esa tranquilidad, esa armonía, y eso es lo que estamos careciendo actualmente nosotros, de que no hay seguridad, sobre todo. Noticias 12, Darlene Téllez.